Hola, muy buenas tardes. Dime nombre, apellidos, falla y sector. Yaiza Delgado Tomás, falla desde Puente Castell de Pop y sector Cañamellar Gran Nazaret. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 9 años. ¿En qué curso estás y si has acabado bien el año? Pues voy a pasar a cuarto de primaria. ¿Cómo han ido esas notas? Muy bien. ¿Te gustó el acto de la preselección de tu sector o se te hizo muy largo? No, me gustó. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre? Pues alegría y mucha pasión. ¿Estaba tu familia de allí cerca? Sí. ¿A quién miraste primero cuando oíste tu nombre? A toda mi familia. ¿Y esperabas que te eligieran ese día? No, no me lo esperaba. ¿Y a tus compañeras pensabas que las elegirían también? Sí. ¿Hay alguna amiguita de tu sector que vas a echar de menos todos los días, todas las que se presentaron contigo? A todas. ¿Cómo te llevas con tus compañeras seleccionadas? Muy bien. ¿Qué le dirías al resto de amiguitas que no han tenido la misma suerte que tú? Que aunque no hayan salido, que este año han tenido una oportunidad también de Falla Mayor Infantil 2016 y que se hayan pasado bien este año. O sea, que han tenido la misma suerte que tú de poder ser falleras mayores infantiles, ¿no? ¿Qué te parecieron las preguntas del jurado de ese día? Pues complicadas no eran, sí. ¿Sabes si los papás te van a preparar algún traje más para el día de la fonteta? No. ¿Sabes decirnos a quién le compran los papás tus trajes de fallera? Pues... No te acuerdas ahora en estos momentos, ¿no? ¿Cómo esperas vivir el acto de la fonteta? No lo sé, que sea divertido, que me divierta, que conozca más gente. ¿Te vas a poner nerviosa o lo ves chupado? No sé, lo veo muy fácil. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017 o lo ves muy difícil? Muy difícil. Si te dijeran que puedes ser fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? Pues que me ilusionaría mucho. ¿Lo serías? ¿Te hace ilusión pensarlo o con ser de la corte te es suficiente? Con ser de la corte me es suficiente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Pues vestirme, ir con mis amigas a muchos sitios, a cenar, ponerme los moños. Y tema de los moños, ¿cómo los llevas? ¿Bien? Sí. ¿Lo de los lados no te duelen? No. ¿Qué actos de tu falla son los que más te gustan? Todos. Pero habrá alguno más que otro, ¿no? En concreto. Los pasacalles, la presentación, la ofrenda. Si eres seleccionada de la corte el año que viene, ¿te va a molestar que te hagan muchas fotos todos los días o lo ves como algo normal? No, no me va a molestar porque este año también me han hecho muchas fotos y no me he quejado. ¿Cómo crees que debe ser, en tu opinión, la fallera mayor infantil de Valencia? Pues muy alegre, muy simpática, muy divertida. ¿Y crees que debe de hablar en valenciano o da igual si habla en castellano? En valenciano. Hablando en valenciano, ¿tú cómo llevas el tema de hablar en valenciano en casa? ¿Con los papis, con los abuelos, con quién? Con mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, con mi familia. Si te dijeran que puedes cambiar alguna cosa de las fallas, ¿qué harías? Pues no cambiaría nada. ¿Y no ir al cole de la semana de fallas, o sea, la semana completa? O si pudieran ser más días, ¿qué dirías? Pues que me gusta el colegio por una parte y por otra no. De los próximos 15 días que te quedan, ¿vale? ¿Qué es lo que esperas con más ilusión? No sé. ¿Sabes de qué es lo que te digo? Pues la ponchada, la fonteta, la ilvestra. ¿En caso de no ser seleccionada de la corte, pasaría algo? No, estaría yo sin nada también y muy contenta por pasar este año tan divertido, tan feliz. Pues muchísimas gracias, Yaiza, Agónica. Y que los días que te quedan, que lo pases muy bien, ¿vale? Gracias.